Bienvenidos. Origami. Origami, dentro de las muchas posibilidades que tiene, está la de generar volúmenes geométricos. Tradicionalmente las figuras geométricas tridimensionales se conocen como kusudamas, bolas decorativas, bolas medicinales. Medicinales porque las rellenaban de sustancias aromáticas que espantan o aromatizan o espantan enfermedades o alejan enfermedades, como quiera que sea. Para el día de hoy vamos a trabajar una figura que es básica y precisamente a partir de esa figura básica vamos a tratar de conocer dos figuras que son esenciales en el origami. Son dos bases a partir de las cuales resultan muchísimas figuras del origami. Entonces, para esta figura, los materiales que vamos a necesitar son... Muy bien. Tenemos nuestro papel doble faz. Tenemos naranja y azul. En el origami, la precisión es fundamental. Entonces, tratemos de llevar nuestras esquinas exactamente a ser enfrentadas. Fíjense muy bien en lo que estoy haciendo en este momento. Estoy doblando, dejando nuestro color naranja por dentro. Podemos utilizar un instrumento para que nos ayude a firmar el doblez. Y la segunda diagonal la hacemos igualmente, dejando nuestro color naranja por dentro, azul por fuera. Muy bien. Desdoblamos. Y ahora vamos a tomar las mitades de nuestro papel, buscando la manera de dejar ahora el color azul por dentro, el color naranja por fuera. Marcamos nuestro papel, desdoblamos y la otra mitad le hacemos exactamente lo mismo, siguiendo el patrón. Atención. Muy bien. Listo. Desdoblamos. Si ustedes se dan cuenta, nuestro papel está predoblado y tiene la facilidad de colapsar estos mismos dobleces, cerrando, cerrando, cerrando. Esta figura que aplanamos, que tiene cuatro aletas, dobles, doble papel, y que normalmente la aplanamos y marcamos muy bien todos nuestros bordes, ¿sí? La conocemos en origami como base preliminar. Esta es la base preliminar. Resulta que la base preliminar tiene un negativo, tiene un contrario. Para buscar ese contrario, sencillamente vamos a abrir nuestro papel ya predoblado. Como ustedes pueden ver, el papel se balancea. Lo invertimos con mucho cuidado. Presionamos el centro y colapsamos nuestra figura. Ya no es un cuadrado, es un triángulo. Espero que en casa lo estén haciendo con el ánimo de poder entender esta figura que es tradicional. Muy bien. Bueno, de esta figura vamos a necesitar seis. Ah, yo no dije, esta es la base bomba de agua. Base bomba de agua porque
sirve para hacer lo que tradicionalmente se ha conocido como una bomba de agua, en el sentido que se puede redondear, se puede cerrar, se puede inflar, y los niños jugaban a repletarlas de agua y enviárselas entre sí. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos 6 bases bomba de agua y vamos a necesitar, vamos a hacer la siguiente, 6 base preliminar. En esta figura, la recomendación es el color que nosotros no queremos que quede por fuera en nuestra figura final cuando ensamblemos nuestro kusudama, en nuestro giroscopio, para el caso, la vamos a dejar en las bases bomba de agua. Es decir, en este caso, yo no quiero el color naranja. Entonces, voy a dejar la diagonal, nuestro color naranja. Naranja por fuera cuando hacemos la diagonal. Vamos a doblar. Vayan ustedes en casa haciéndolo. Mucha precisión. Esta figura, como la mayoría de las figuras, necesitan muchísima precisión en el acabado en las esquinas. Ya tenemos nuestras 2 diagonales. Ahora necesitamos sacar las mitades. Las mitades. Como dijimos que queremos que el color naranja no se vaya a ver en la figura definitiva, vamos a dejar aquí el color naranja por fuera. Si retomamos la figura anterior, nosotros no queremos el color naranja por fuera, tenemos una base bomba de agua, vamos a buscar repetir para dejar nuestra segunda módulo. Vamos a necesitar 12 módulos, de manera que esto hay que hacerlo despacio, que voy deprisa, bien hecho, bien acabado, bien enfrentados las esquinas. Hemos tomado las 2 diagonales, dejando el color naranja por fuera. Y vamos a tomar las mitades, dejando el color verde por fuera. Las 2 mitades, color verde por fuera. Muy bien. Tenemos ya nuestra base preliminar o nuestra base bomba de agua. Nosotros queremos bomba de agua. Vamos a doblar. Ya tenemos 2 bases bomba de agua. Vamos a doblar una base preliminar buscando un color que nos haga sentido con... Vamos a buscar un color azul. Color azul. Para este vamos a hacer base bomba de agua, entonces las mitades las doblamos de manera inversa en la rutina que inicié. Vamos a doblar las mitades dejando el color azul, que es el que queramos que quede por fuera. Color azul. Y vamos a tomar las diagonales, dejando el color azul por dentro.
diagonal, dejando color naranja por fuera, lo que nos permite ya tener una base bomba de agua, pero en este caso el interés nuestro es doblar una base preliminar de color azul. Invertimos nuestro papel y logramos fácilmente y rápidamente nuestra base preliminar. Muy bien, entonces nosotros vamos a necesitar sugiero los colores, dos verdes, dos azules, y antes había hecho dos rojos. Tenemos seis bases, preliminar. Bomba de agua, necesitamos seis bases bomba de agua. Ya teníamos listos nuestras bombas de agua. Ustedes comprenderán que el tiempo en televisión es muy escaso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a ensamblar nuestro Fusudama, nuestro giroscopio. Y vamos sencillamente a tomar una base. Voy a cambiar los colores para que contraste mejor. Voy a tomar una base preliminar que va a quedar por encima de la bomba de agua. Si ustedes se dan cuenta, cada una de nuestras figuras tiene dos aletas. Dos aletas centrales, dos surcos centrales que reciben dos aletas, si lo están apreciando bien, centrales, que deben ir dentro de dos surcos centrales también. Y con mucho cuidado vamos a ensamblar la figura. Debemos adosarla muy bien al fondo. Miren ustedes, debe quedar perfectamente inserta la figura de esta punta, de este ángulo, tanto del triángulo rectángulo como del cuadrado perfecto que hicimos. Y atención a lo que vamos a hacer. Vamos a, sobre esta línea, que es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo verde, sobre esta línea vamos a recoger el papel hacia adentro, lo vamos a doblar, fijándonos muy bien que quede derecho y haga continuidad con la hipotenusa por la línea de la hipotenusa. Marcamos muy bien, volteamos. Esta línea central debe coincidir con la línea central del papel acá. Esa es la mejor guía, que está quedando bien nuestra figura. No olviden, es necesario marcar muy bien. Como si fuera un cuaderno, volteamos la hoja y hacemos el doblez de ese ángulo sobre la hipotenusa. Fijémonos muy bien, siempre que quede muy bien siguiendo la línea. Muy bien. Así hemos terminado nuestro primer módulo de 6 módulos que necesitamos. Fíjense ustedes muy bien, color azul predominante, este verde les aseguro que no se va a ver, no se debe ver cuando ensamblemos nuestra figura. Entonces, manos a la obra, vamos a ensamblar sobre colores, figuras base preliminar sobre bases bomba de agua. ¿Cómo lo hacemos? Miremos en otro ángulo. Aprovechemos estas dos puntas centrales que deben ir dentro de estos dos surcos
deben ir dentro de los dos surcos centrales también. Lo dejamos que entre. Muy bien. Lo podemos apoyar un poquito y rápidamente doblamos asegurando nuestra figura sobre la hipotenusa. No se olviden. Ya hemos doblado nuestros dos primeros. Módulos. Muy bien. Poco a poco vamos escondiendo el color amarillo y el predominio lo va a tener el color verde en este caso. Muy bien, hemos terminado la propuesta, 4 y 6. Nuestra figura va a quedar roja, azul y verde. Entonces vamos a empezar a ensamblar, vamos a tomar una aleta de uno de nuestros módulos, tomamos una aleta. Tomemos una de otro color y miremos, entendamos muy bien nuestro módulo. Encontramos un bolsillo y encontramos una aleta, una punta. Vamos a esta punta a meterla con mucho cuidado dentro, por debajo, como lo estoy haciendo, de nuestro bolsillo. La punta entra en el bolsillo. Y cerramos. Tomemos otro color rojo. Cuidado. Con paciencia, con mucho cuidado, con mucha atención, con mucha suavidad, hacemos que la punta entre en el bolsillo. Y si ustedes se dan cuenta, casa perfectamente. Y vamos a cerrar aquí en un triángulo. Mírenlo. Vamos con cuidado, con paciencia, a ensamblar esta porción. La punta dentro del bolsillo. Lo entiendo, no es fácil. Tiende a desbaratarse la figura, pero con mucha calmita. Hemos ya logrado la primera parte. Fíjense qué pasó aquí, se desbarató. Con cuidado, adosamos. Muy bien. Tomemos entonces, para que nos queden enfrentados los colores, el color azul y atención. Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho. Punta entra en bolsillo. Punta entra en bolsillo. Muy bien. Aquí formamos nuestro triángulo, mírenlo ustedes. Entonces, punta, entra en bolsillo. No es difícil. No hemos hecho fuerza, lo hemos trabajado con suavidad. Vamos terminando. Ya le vemos el perfil a nuestro giroscopio. Si hemos trabajado simétricamente nuestro papel, exactamente, está perfectamente cortado. Tiene que funcionar metiendo la punta en el bolsillo. Última punta en último bolsillo. Muy bien. Vamos a ayudar una navajita, una hoja. Muy bien. Poco a poco vamos dándole golpecitos con suavidad, con dominio de la fuerza de las manos. Vamos cerrando. Debe quedar perfectamente enfrentados los papeles, que no nos queden surquitos, que no nos queden espacios. Para ello, golpeamos un poquito el papel en los dos sentidos y logramos que cierre perfectamente.
fibra que es muy llamativa, que depende de nosotros el colorido que le demos, y nuestra figura perfectamente puede girar, puede ser muy decorativa. Démosle el mejor acabado y disfrutemos visualmente de la misma. Muy bien, muchas gracias por su atención. Soy Daniel Duarte Méndez, Origami en Bogotá. Los invito a que nos contacten, los invito a que hagan origami cotidianamente y disfruten y generen valores como el de la paciencia. Esta es una figura que siempre nos invita a que tengamos paciencia en todos nuestros desarrollos y todas nuestras actividades cotidianas. Muchas gracias, espero lo hayan disfrutado.